Este video está patrocinado por Honkai Star Rail. ¿Alguna vez has jugado Genshin Impact? Si tu respuesta es no, déjame decirte que te estás perdiendo de verdaderas joyas, con mundos increíbles que explorar, mucho por descubrir y épicos combates. Pero sin duda alguna, de entre lo que más destaca son sus gráficos, pues parece que realmente estás viendo un anime. Vamos a ver si logramos convencer a mi yo del pasado de que veamos el tráiler. Oye. Oye. ¿Quién dijo eso? Soy tu yo del futuro y vengo a decirte que va a salir un juego que te va a encantar. Justo apenas va a salir la beta y ya subieron un video. ¿Quieres ir a verlo? ¿Ok? When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. Este es un juego creado por los desarrolladores de Genshin Impact. ¿Lo has jugado? Sí, y la verdad me gustó mucho. Bueno, pues pon mucha atención porque a partir de aquí se viene lo bueno. ¡Wow! ¡No me digas eso! ¡No, Ify! At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you. ¡Wow! Y en este juego también vamos a tener un mundo gigantesco para explorar y subir niveles y todo eso. Así es, un mundo nuevo por explorar, muchas cosas por hacer, niveles, experiencia, mejorar tus habilidades, de todo. ¡Wow! ¡Está increíble! Y por si fuera poco, una aventura que podrás disfrutar desde el principio, pues este juego apenas está saliendo. Y vamos a tener criaturitas, mascotitas, no lo sé. ¡Wow! La música queda increíble. Me está encantando, ¿eh? Los efectos visuales, los brillos, todo, absolutamente todo. El diseño El diseño de los personajes, chat. ¡Esos combates! No. Y luego las peleas. ¿Serán igual de frenéticas que en Genshin Impact o serán mejores? No lo sabemos. Puede que sean mejores. What? Esto. No me lo esperaba, ¿eh? No. No me lo esperaba. Está increíble. ¿Y vamos a estar en el espacio? ¡Wow! ¡Vamos a estar en una nave! ¡Vamos a combatir en el espacio! Time to get up. ¡No! ¡Wow! Entra ahora al enlace en la descripción y regístrate para tener acceso a la beta cerrada de Honkai Star Rail y probarlo completamente gratis. Y si quieres que te traiga algún gameplay, puedes pedírmelo en los comentarios. Muchas gracias nuevamente a nuestro patrocinador y ahora sí, es tiempo de comenzar a jugar. Sean todos bienvenidos a un video más en este canal. Bienvenidos a 100 días en RL Craft. Así que señores, espero que disfruten mucho de esta serie. Espero que les guste muchísimo. De verdad, muchas gracias a todos por pedírmela. Llevan un tiempo pidiéndomela, así que quise hacer el reto. Vamos a ver si puedo hacerlo. Aunque bueno, veo por allá que hay sirenas. Y miren, por allá ya tenemos una criatura acechando. Así que no creo salir vivo de aquí. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y vamos a ver si podemos conseguirlo, ¿no? Veo que la temperatura me está bajando, así que debo de tener cuidado. Y así comenzamos una nueva aventura. Lo bueno es que encontramos una pequeña casa casi al iniciar y así pudimos conseguir un pan. Después fuimos a recolectar algunos cuantos palitos y un poco de piedra. A diferencia del Minecraft normal, aquí necesitamos conseguir pedernal para comenzar a hacer nuestras herramientas básicas. Teniendo un cuchillo, podíamos conseguir fibra de la hierba y con ella hacer hilos para poder hacer un hacha. Ahora sí, podíamos conseguir madera y mientras lo hacía, pude ver a una ninfa. Esa cosa, si no estoy mal, me ayuda, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ninfa? Sí, descubriste a ninfa y ahora aparece en tu bestiario. ¡Perfecto! Y me da regeneración. Es justamente lo que necesitaba. Afortunadamente no era mala, por lo que podía continuar crafteando madera y obteniendo recursos. Aunque, por desgracia, aún nos faltaba mucho y ya se nos había hecho de noche. Vale, tenemos un pequeño problema. No creo poder pasar la primera noche. ¿No hay ni siquiera un poco de carbón? Hierro. Me voy a morir. ¡Ok! Eso sí es muy malo, demasiado malo. Amigo, por favor, vete. Vete de aquí, amigo, vete de aquí. Por favor, déjame en paz. Ya se va. No. Intenta entrar, ok. We had a problem. Ok, esto es muy malo, me están llevando. ¿La maté?
¡Ay! ¡Ay, que me rompen las piernas! Ok, la maté. No sé cómo lo hice, pero la maté. Afortunadamente, pude sobrevivir de puro milagro. Y bueno, luego de una larga y pesada noche, pude llegar al día siguiente gracias a que dejé quemando madera para conseguir carbón vegetal. Pues ese mismo calor evitó que me diera hipotermia. Sobrevivimos la primera noche, no estuvo nada mal. Mientras investigaba qué armas podía conseguir, pude encontrar el hacha de batalla, la cual hacía 7.4 de daño y eso que solo necesito usar piedra. Y ahora sí, estaba listo para salir a buscar algún refugio. Por suerte, apenas salir pude encontrar algo de carbón. Esto será muy importante para poder sobrevivir las siguientes noches. Crafté una pala y con ella aproveché para llevarme toda la grava que estaba en la mina. Después fui con las vacas que estaban afuera y comencé a eliminarlas a todas para conseguir comida. Todo iba bien hasta que de repente... Oigan, salió un... Ok, sí. Sí, vi como que salió algo de ahí. Bueno, ya me acordé que también había un pequeño peligro inminente al momento de matar animales, del cual no me acordaba. Vámonos de aquí. ¿Ya lo perdí? Ya lo perdí. Menos mal. Vamos a cocinar un poco, al cabo que conseguimos algo de comida. Vamos a hacerlo, ¿ok, chat? Vamos a hacer la cosa para tomar agua. Bueno, no sé, antes con esto era suficiente. Sí, mira, tenemos la cantimplora, perfecto. Bueno, por lo menos ahorita de momento vamos bien. Por el momento debería de enfocarme un poco en la minería, ¿eh? Yo creo. Voy a echar toda mi experiencia a la minería. Vale, tenemos 3 de minería. Y ya con esto conseguimos un poco más de experiencia. Pero conseguimos muy poquita experiencia, ¿no? A ver, vamos a seguir buscando ovejas, chat, para ver si podemos pasar al día siguiente. ¡Wow! ¡Una ciudad! Vamos, vamos. Tengo mis dudas acerca de la ciudad, pero a veces en la ciudad, por lo menos de que hay camas. Y de que hay comida. Así que bueno, vamos para allá. Miren, aquí hay una casita. Vamos. Y ya se está haciendo de noche, así que me viene perfecto. Bien, aldeanitos, ¿cómo están? ¿Cómo están, señores aldeanos? Miren, ya tenemos cosillas de hierro. Y déjenme ver, ¿me puedo poner esta armadura? Sí, me puedo poner esto. Bien. Vamos a buscar rápidamente si tienen una cama por aquí. La buena noticia es que pudimos encontrar un cofre con muchos tesoros y bastante lana, con la cual hicimos la cama y así pasamos al día siguiente. Aprovechando que ya estábamos aquí, piqué el carbón que había y seguí subiendo puntos de habilidad. Luego de eso, continué explorando y revisando los cofres de los aldeanos. Luego encontré algunas librerías y las tomé. Pero por desgracia, se me estaba lagueando un poco el juego, así que tuve que hacer algo que no quería hacer. Yo sé que les encantan los shaders, pero... ahorita aquí en la aldea, por lo menos en la aldea, me está costando un poco de trabajo jugar, ¿vale? Se me laguea bastante, incluso sin los shaders como que se laguea un poco. Así que bueno, los voy a quitar por el momento y ya después los volveré a poner, ¿ok? Vamos, seguimos investigando. Bien, ya tenemos el arco, justamente lo que necesitábamos. Ahora, la pregunta del millón, ¿podemos usar el arco ya desde ahorita? ¿O necesitamos subir niveles de experiencia o algo así por el estilo? Luego de tomar todo, bajé y ya que tenía sed, tomé un poco de agua, aunque no me esperaba que el hecho de no estar purificada significaba que tendría parásitos. Algo me pegó, ¿eh? ¡Parásitos! ¿Cómo me quito los parásitos, chat? No sabía que podía haber parásitos. Ninfa, ¿dónde está la ninfa? Aquí está. Vamos, ninfa, ayúdame. Bien. Bien, así ya no vamos a necesitar vendas por el momento, chat. Listo, ya me arregló. Eso estuvo muy feo, la verdad, ¿eh? Eso estuvo demasiado feo. La verdad es que no le veía mucha importancia purificar el agua, pero ahora que sé que también es peligroso, tendremos que encontrar cañas de azúcar para poder hacer los filtros. Así que continué revisando toda la aldea, encontrando una mina con un cofre que tenía candado. Como aún no sabía cómo abrirlo, continué explorando la aldea. Encontré más cofres y en uno de ellos había una falda de diamante. Por lo que se ve, es demasiado resistente. Luego revisé el otro cofre y vi que también tenía un candado. Por lo que para poder abrirlo, necesitamos tener una ganzúa. Ya con esta ganzúa podíamos abrir el candado, pero como la madera se rompía muy fácil, hice una de hierro y después de unos intentos lo logré. Bueno... aunque decepcionante, al menos ahora ya sabíamos hacer eso. Después continuamos llevándonos las librerías y con las cosas que conseguimos aprovechamos para hacer un escudo. Aunque por el momento no podremos usar el de hierro. Aunque de momento no importa, pues el de piedra será más que suficiente. Vamos, chat. Wisp, ¿es diferente de la ninf? A ver. Luminiscencia, visión nocturna. Ok, es buena. ¿Cofre? Me está dando sed. ¡Rayos! Bueno, tengo papel, justamente es lo que necesito. Hacemos rápidamente mesa de crafteo. La ponemos aquí, tenemos este carbón y ponemos papel. Bien, a la cantimplora le ponemos el filtro. Y ya tenemos agua limpia. Ya no nos van a atacar los parásitos. Ahora el único problema es ese, ¿verdad? Que se va a acabar muy rápido.
Y así continué revisando toda la aldea. Por suerte, pude encontrar una armadura de hierro, aunque de momento no la puedo usar. También había una Waystone, por lo que ya podría regresar a esta aldea si encuentro alguna otra en cualquier otro lugar del mundo. Ahora sí, podía continuar investigando un poco más y tratando de conseguir un poco de experiencia. Ya tengo dos niveles de experiencia. Muy bien, ya conseguí dos niveles de experiencia, ¿nos lo ponemos? Y a partir de aquí, señores, debemos de ser altamente cuidadosos, ¿ok? Podemos conseguir experiencia de aquí, pero puede aparecernos algo, así que debemos de tener mucho cuidado. Bueno, por suerte no pasó nada y pudimos continuar buscando cosas, encontrando algunos hilos que nos vendrán muy bien para más adelante. Ya que los cultivos son la forma más fácil de conseguir experiencia, decidí elegir un lugar dentro de la aldea para comenzar a arar la tierra. Después fui a talar árboles, eliminé algunos animales y con los troncos que conseguí, obtuve un poco de madera y palitos para hacerme un pico de piedra y otra hacha. Lo bueno es que el hierro que puse en los hornos ya se había fundido casi por completo, por lo que ya podíamos hacer una cubeta. Acomodé el exceso de cosas en el cofre y fui por un poco de agua para ponerla en la zona de cultivos. Ahora ya solo me faltaba minar un poco, pero antes de hacerlo fui hacia una de las minas que estaban cerca de aquí. Piqué todo el carbón, después hice un encendedor y una fogata, solo por si fuera a necesitarlos cuando vaya a minar. Ya simplemente fui a eliminar algunos mobs para conseguir un poco más de experiencia, aunque mientras lo hacía pude ver a lo lejos una casa, por lo que sería necesario ir a investigar. Y bueno, aprovechamos para subir puntos de habilidad. Vale, pues chat, vamos a ir para allá. Ya tenemos un poco más de cuero. Tal vez me sirva para más adelante. Y esa cosa, la verdad, no sé qué sea. Debo de tener cuidado de no acercarme allá. Ok, primero lo primero, ¿no? Esto de aquí. Rayos. Y así es como me rompo una pierna. Ok, vamos para allá. Debo de tener mucho cuidado. Me voy a asomar por las ventanas a ver qué hay. Vale, por aquí me voy a venir. Vale, vamos para arriba, chat. No veo nada sospechoso, ¿eh? Peligroso, híjole. Ok, parece un lugar peligroso, señores, pero vamos a ver, ¿eh? Hay que entrar. Hola, ¿hay alguien aquí? Rituales acá un poco, pues, satánicos, ¿saben? Las cabezas y todo. Con cuidado, no sabemos qué puede haber aquí. Nada, no hay nada. Nada más hay un libro. Pues parece que no hay nada por aquí, ¿eh, señores? Parece que no hay nada por aquí. Vale, seguimos investigando un poco. Esta pareciera ser la entrada. Sí, esta es la entrada, debe de ser la entrada. Uy, aquí hay más cofres. Hueso. Yo creo que el hueso me va a servir. Bueno, afortunadamente no había nada peligroso dentro de la casa. De hecho, justo por un lado estaba lo que estábamos buscando. Por fin habíamos logrado encontrar cañas de azúcar. Así que bajé y comencé a quitarlas todas. Una vez que terminé, me fui a continuar picando carbón para conseguir un poco de experiencia. Ya tenemos caña de azúcar, es lo bueno, ¿no? Ahora, el problema es que aquí, pues, voy a tener que tapar la parte de arriba para que no haya ningún problema, ¿ok? Porque si no se va a estar congelando el agua y no quiero que se congele. A ver, entonces rápidamente hacemos losas, ponemos el agua y ponemos esto arriba, ¿ok? De esa manera ya no debería de congelarse, en teoría. Luego fui a eliminar algunas vacas para conseguir experiencia y comida. Y después dejé un espacio para poner agua y ampliar los cultivos más adelante. Por último, gracias al cuero de las vacas, pude hacerme una mochila. Esta definitivamente será importante para más adelante. Ahora sí, ya llevo la mochila. Ahora el único problema de hacer esto es que no me puedo llevar. Ok, viene una araña. Viene una araña, viene una araña. Vámonos, vámonos, vámonos. Estaba muy cerca, mírenla. Cuidado. Vamos a dormir entonces, chat. Como les decía, el único problema es que no podemos usar armadura usando esta mochila, así que bueno, no pasa nada. De momento vamos a ir haciendo una pequeña mina, señores. No voy a irme a ninguna cueva porque si no por ahí puede ser un poco más peligroso. Entonces voy a estar haciendo una pequeña mina. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar, qué tanto puedo conseguir, a ver si puedo encontrar diamantes o a lo mejor pedacitos de corazón, ¿vale? Porque también eso es importante. Aquí podemos hacer corazones, entonces pues vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Aquí tenemos la antorcha. Lo único malo de esta antorcha es que tenemos que estarla prendiendo. Es lo único malo. Así que bueno, deséenme mucha suerte, señores, y ojalá que podamos conseguir rápidamente diamantes o rápidamente otras cosas, ¿no? Y ahora ya estábamos listos para ir a minar esperando encontrar diamantes y conseguir recursos que nos fueran importantes en un futuro. Aunque bueno, las cosas no estaban saliendo muy bien, que digamos. Cuidado, chat. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oigan, ¿alcanza a caber por ahí? Ya se subió, ¿eh? Oh, venía alguien más, no sé. Ok, cuidado, cuidado, señores, cuidado. Gru. Bueno, si pude contra la cosa de piedra, yo creo que puedo contra esto, ¿no, chat? Ya descubrí a Chupacabra. Wow, no sé, está descubriendo muchas cosas. Wow, aquí está, parece que no puede subir, o no me ha visto. Oh, puede romper bloques. Intenta. Está intentando romper bloques. Ok, a ver, aquí tenemos un pequeño problemilla. Ok.
Cuidado. Ok, se metió, se metió, se metió. No me ve. A mi mochila. ¡Wow! ¡Le hicieron daño a mi mochila! Pueden romperla. Vale, perfecto. ¿Ya comí? Vámonos. Nos vamos rapidísimo, ¿ok? Nos vamos rapidísimo. Ok, viene esa cosa. Es el Gru. ¡Wow! ¡Es una especie de Gru! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Ender Pearl! Ok, me dio Ender Pearl o algo, pero no lo vi. Aquí está Ender Pearl. Tendría que ir al Nether por Barablaze y ya es el día siguiente. Por suerte, pude curarme con una ninfa que estaba cerca de ahí. Fui a recoger la comida y luego subí unos puntos de habilidad para la defensa. Aunque aún no era suficiente para poder usar el escudo de hierro. Así que lo mejor sería subir el farmeo para poder conseguir experiencia usando los cultivos. Así que quité las losas de madera, hice agua infinita y terminé la pequeña zona de cultivos poniendo las cañas de azúcar. Era poco, pero con el tiempo podríamos ir ampliando la zona. Por el momento podíamos hacer unos cuantos picos más y continuar minando. Por suerte encontramos un cofre, aunque aquí solo había lana e hilo. Vale, perfecto, era pura lana. Vamos, vamos, vamos. Oh, oh, eso es malo. Cuidado, cuidado. Es demasiado rápido. Uy, 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 cuidado. What? Pude matarlo. What the fuck, what the fuck, ¿qué me está? What? Inestabilidad decía. Vale, vamos con las ninfas para que nos curen. Igual puedo cosechar este trigo. Ahí está la ninfa. Muy bien, a ver entonces, ya para no depender tanto de las ninfas, creo que por aquí tenía hilos, ¿eh? Sí, aquí tengo hilos. Y son muchísimos. Vamos a hacer algunas cuantas vendas. Si no estoy mal, es esto, esto y esto, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, tenemos 8 vendas, está muy bien. Y ya para no depender tanto de las ninfas, al día siguiente preparé mis cosas e hice algunos palitos para hacer antorchas y me fui a minar. Apenas estaba comenzando cuando de pronto pudimos encontrar una especie de dungeon. ¿Puede llegar hasta arriba? ¿No? ¿Tengo el arco? Típico que dejé el arco. Puedo bajar, ¿ok? Vale, viene el zombie. Es muy oscuro, está muy oscuro. Corre, corre. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Los sonidos parecen haberse detenido por ahora. ¿What? No sé dónde llegó ese, pero bueno. Bueno, ya se murió. Bueno, muy bien, tenemos una dungeon, más o menos dungeon. Tenemos ahí el spawner. Pues yo creo que podríamos conseguir un poco de experiencia con esto, ¿no? Al cabo, si mato a estos mobs, no creo que salga la muerte. ¿O sí? La verdad es que ni idea. Y así continué eliminando algunos zombies, aunque de repente sucedió algo bastante raro. ¿What? Acaba de aparecer algo y no vi bien qué es. Vale, no tengo ni idea, chat, no tengo ni idea. Vamos a ver si me puedo recuperar. ¡Wow! ¡Casi me muero! ¡Estuve a nada de morir! A ver, pierna derecha. No me la puedo creer. ¡Wow! Menos mal tengo las vendas, chat. Menos mal tengo las vendas. Vale, desde aquí. No sé qué fue lo que me atacó, pero desde ahí no me puede ver. Y puedo seguir consiguiendo experiencia. Aunque verdaderamente no es tan importante el pie derecho, ¿vale? Vamos a comer un poco y vamos a seguir matando zombies. Bueno, ciertamente la situación no era nada fácil. Y poco a poco mis herramientas comenzaban a romperse, por lo que salí a la superficie, subí puntos de habilidad y fui a talar madera por el resto de la noche. Al día siguiente hice algunos filtros y volvimos a bajar a la dungeon. ¿Ya desapareció el monstruo que estaba por ahí? ¡Wow! ¡Qué buena experiencia! Ok, tenemos etiqueta, tenemos huesos, tenemos pólvora, me sirve. Por acá tenemos otro spawner. sí, adiós. Ya me voy. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que por lo menos me traje el arco. ¡Vamos, amigo! ¡Oh, viene, 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 viene! ¡Acércate, amigo! ¡Wow! ¡No, no te acerques, no te acerques! ¡No era cierto, no era cierto! ¡No te acerques! ¡Me va a matar si me quema, eh! ¡Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Bien! Ok, viene hacia acá, viene hacia acá. No está arrojando fuego, lo cual es bueno. Buenísimo, buenísimo. Descubriste a Cherufe y ahora aparece en tu bestiario. Cherufe. Ahora sí, cuidado, cuidado. Vamos a agarrar estas cosas. Qué bueno que no se queman. Un recurso lanzable cargado con energía elemental. Se puede usar para subir de nivel. Mascotas y equipo hecho de elementos. Ok, vale, muy bien. Vale, mira, 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 estoy encontrando cosas muy buenas. Tenemos por aquí mucho hierro. Por acá tenemos más cosas, un poco más de pólvora. Debo de tener cuidado. Estar tanto a oscuras no es bueno. ¿Romperé el spawner o esperaré a que spawnee algo más? Es que son esas cosas de fuego las que spawnea. Lo destruyo, no me quiero arriesgar, no me quiero arriesgar. Bueno, 10 niveles, no está mal, no está mal. Wow, pero por aquí escucho algo más. Cuidado, señores, cuidado. Gold Wolf Armor. Ok, tenemos una armadura para lobo, pero no vamos a ocuparla, ¿vale? No quiero tener lobos, no quiero, viene alguien. Se escuchó que viene alguien. Voy a llevar la silla de montar porque a lo mejor esa sí me sirve. Y la armadura también.
Ok, a ver aquí qué hay, señores. Se escucha algo. No sé qué sea, pero se escucha algo. Creo que es un murciélago. No sé, de repente se escucha algo muy extraño. No sé qué sea. Bueno, igual creo que ya terminamos ahorita de momento de investigar esta como dungeon. Podemos continuar minando. Vale, muy bien. Vámonos de regreso para dejar todas estas cosas que acabamos de conseguir. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Muere! ¡Déjame en paz! ¿A dónde crees que vas? ¡Muere! ¡Muere! Me habrá dado otra enderpearl. No, me dio obsidiana. Buenísima. La obsidiana también me sirve. Bueno, ahora sí era buen momento para intentar minar, por lo que hice algunos picos de hierro y durante los siguientes días me puse a minar. Aprovechando, picaba carbón que estaba cerca sin entrar a las cuevas. Me enfrenté a varios enemigos en el camino y continué bajando, hasta que de repente volví a encontrarme otra especie de dungeon. El único problema de esta dungeon era que tenía arañas y esqueletos, por lo cual tratar de aprovecharla para conseguir experiencia podría ser mala idea. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Gracias! Aunque se pasó de lanza un poco, ¿eh? ¡Cuidado! 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 ¡Uh! Ok, eso es malo, el veneno. No puedo comer. Ok, rápidamente las benditas, ya las benditas. ¡Wow! ¡Estuve a nada de morir! Ok. Rápidamente. Definitivamente estuve a nada de morir. Uy, creo que por allá hay otra especie como de dungeon. A ver, aquí rápidamente, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es importante, eh! Ok, tenemos esto. No, dice que requiero pico de hierro. A ver, pico de hierro ya puedo. Ah, ¿sabes qué? Ya sé qué es lo que necesito, magia. Vale, perfecto. Tengo un trozo de cristal de corazón. Muy, muy importante. Bueno, por lo menos ahora ya teníamos un cristal de corazón. Así que subí a la casa y fui a la aldea para continuar explorando un poco más y buscar otra cama. Después recordé que había una mina que íbamos a revisar en días pasados, así que fui hacia allá. Revisé el primer cofre y aquí pude conseguir vendas y una manzana de oro. Y ya que el otro cofre tenía candado, tuve que regresar a mi casa para craftear una ganzúa. Por suerte, en este cofre pude encontrar más manzanas de oro y cosas para curarme. Lo tomé todo y regresé a mi casa a subir puntos de habilidad. Muy bien, amigos, pues bueno, yo creo que ya va siendo hora ahora sí de minar bien como debe de ser. Ya nos estuvimos distrayendo demasiado con dungeons, con spawners, con cofres, con todo nos estuvimos distrayendo. Pero bueno, señores, ahora sí, no más distracciones, vamos directamente a minar. Y así durante todo el día me puse a minar tratando de llegar a las capas más bajas e ignorando cualquier tipo de distracción que pudiera haber. Y bueno, después de un tiempo, por fin me encontraba en las capas más bajas y comencé a minar haciendo túneles. Sin embargo, pronto me di cuenta de que hacerlo así no sería posible. ¡Wow! ¡No me la puedo creer! Rápidamente me curo. ¡Ay! ¡Estuve a nada de morir! ¡No me la puedo creer! ¡Estuve literalmente a nada de morir! ¡Wow, señores! ¿Quién hubiera dicho que minar aquí sería tan complicado? No puedo minar, ¿eh? No puedo, definitivamente no puedo minar. ¡Wow, señores! ¿Qué vamos a hacer? Después volví a intentarlo, pero definitivamente no era posible. Así que por ahora subí puntos de habilidad de farming y regresé a mi casa. Muy bien. Ahora ya estamos aquí, vamos a intentar hacer todo lo posible por subir niveles de experiencia, ¿ok? Así que vamos a matar animales, vamos a tratar de cosechar cultivos, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí el verdadero problema es que mientras no sea temporada de trigo, pues híjole, la vamos a tener complicada. Pero bueno, primero que nada vamos a buscar una ninfa, ¿no? Por aquí debería de haber. Escucho algo volando hacia acá. ¿No será un dragón? ¡Es un dragón! ¡Parece que es un dragón! Ok, si voy para allá me puedo morir, ¿eh? Hay que tener cuidado. La ninfa, por aquí hay una ninfa, por aquí se escucha. Ahí está, regeneración. No la veo, pero aquí está. Bien, ya me curó por completo, vamos ahora sí. Ahora sí, ya podía enfocarme en tratar de conseguir experiencia cosechando cultivos y eliminando animales. También pude eliminar a una cosa extraña que había en un pequeño río llamada Krake. Aquí pude encontrar una casa abandonada en la que pude encontrar principalmente comida. Cerca de ahí había un dinosaurio. No estaba muy seguro si realmente era inofensivo, así que me acerqué para eliminarlo y por suerte no hacía nada, por lo cual pude acabar con él y así conseguir algo de carne y cuero. Desafortunadamente no había nada en la iglesia que estaba por ahí, así que sin más regresé a mi casa. Perfecto, pues bueno, al parecer creo que esta es la mejor opción, ¿eh? Ir consiguiendo experiencia poco a poquito, irnos incrementando aquí los puntos de habilidad y ya en base a eso pues ir consiguiendo mejores cosas, así que bueno, vamos
vamos a ver para qué es, para lo que me alcanza ahorita en este preciso momento. Mira, tenemos agilidad, defensa. Yo creo que defensa, por lo menos para poder empezar a utilizar la armadura de hierro. Vamos, creo que ya la podemos usar, ¿eh? Aquí están las botas. Las podemos usar, perfecto, señores. Vamos a tener que ir por la armadura que vi al principio cerca de la aldea, ¿vale? Ya más o menos sé dónde está, así que hay que ir por esa armadura. Nos la ponemos y ya estaremos un poquito más preparados. Muy bien, amigos, entonces ahora sí, toca ir por esa armadura. Aquí está, perfecto, señores. Muy bien, ahora sí, nada más nos faltaría la pechera, pero creo que está perfectamente bien todo lo demás, ¿ok? Tenemos casco, pantalones y botitas. Así que bueno, por lo menos ya estamos un poco más protegidos. Bueno, al menos ahora ya estaríamos más protegidos, por lo que solo queda continuar consiguiendo experiencia y seguir subiendo puntos de habilidad. La ventaja es que los cultivos también sueltan experiencia, así que luego de cosechar todos los que había, ya fui a eliminar algunos animales y picar carbón por el resto del día. Aunque bueno, la verdad es que siempre me va a asustar que esto pase. Pero miren, es que ya... ¡Oh! ¡Tómala! ¡Muere! ¡Muere, amigo! ¡Esos sustos! ¡Me van a sacar el corazón! ¡Muere! Creo que puedo acabar con él. A ver, ¿con un pico? Ahí está, bien, 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 bien. No creo que el pico haya hecho algo, pero bueno, qué feo, qué feo. Pero vaya, vaya susto, señores, vaya susto. Brinqué y hasta le... cuidado, cuidado que salió otro. No sé cuánto le estoy bajando, pero le estoy bajando mucho. Rectangular, sirve como pico, rompe en forma, efecto espeso nivel 1. Esta cosa, miren, esto es. Bueno, al parecer esta cosa que obtuvimos puede ser utilizada para fabricar un hacha más fuerte, pero necesitaremos craftear una mesa de trabajo específica. Más adelante la revisaremos. De momento, continuamos eliminando mobs por el resto de la noche y subiendo los puntos de habilidad con la experiencia conseguida. Bueno, señores, vale, ahorita de momento hemos hecho muchas cosas, hemos conseguido experiencia. Ahora vamos a tratar de irnos a explorar un poco. No vamos a irnos tan lejos. La idea sería encontrar alguna dungeon o algún lugar para poder generar experiencia, ¿vale? Y bueno, en principio estaba preparado para iniciar mi viaje de exploración, pero luego pensé que tal vez sería necesario hacer una brújula para poder regresar a mi casa, y también hice una bolsa de dormir para que la dirección de la brújula no cambiara si quisiera pasar la noche en algún momento. Y ya que no tenía polvo de redstone, decidí ir a la mina que hice hace unos días. Comencé a buscarla hasta que por fin, luego de un tiempo, la encontré. Con esto ya podíamos hacer la brújula, pero al hacerla me llevé una gran sorpresa al saber de qué manera funcionaba. No, no me señala la cama, me dice las coordenadas. Incluso hice un saco de dormir porque pensé que no me iba a marcar la casa si me dormía en otro lado, pero si me marca las coordenadas, entonces podemos regresar sin ningún problema, señores. Nada más hay que apuntar las coordenadas, llevar la brújula en todo momento con nosotros y regresamos a estas coordenadas, ¿ok? Entonces, si con la brújula pudimos conseguir eso con el reloj, ¿podremos hacer algo similar? A ver, aquí tenemos un poco de oro. Ya con este oro tenemos, ponemos uno de redstone, ponemos el oro aquí y tenemos un reloj. En efecto, me dice día 18, señores, y la hora. Con esto será más que suficiente. Ahora sí, preparé muy bien mis cosas y estaba completamente listo para salir a explorar. Aunque bueno, quería aprovechar también para ir consiguiendo experiencia a medida que continuó mi camino, pues tendremos que seguir desbloqueando puntos de habilidad. Eliminé a otros dos zombies que estaban por ahí y luego continué explorando hasta que llegué a una especie de refugio creado por los aldeanos. ¿Es bueno o es malo? Creo que no. Bueno, también es que no me ha visto. Amiguito, creo que no es malo. A ver, rápidamente, ¿qué es esto? Son esqueletos. Vamos, rompemos el spawner. Qué bueno que es de día, si no se me complicaría mucho más. Rápidamente, aquí no tenemos nada. Y esas cosas no sé qué sean, ¿eh? Debo tener mucho cuidado, se parecen al Frostmouth. Muere, muere. Listo, se me rompió el hacha. Vale, aquí hay otro spawner. Vamos a destruirlo. Perfecto, ya lo rompimos. Uy, y conseguimos lápiz lazuli. Perfecto. Luego de eso, piqué un poco más de carbón que estaba por ahí y continué explorando hasta que pude llegar a una aldea. Bueno, pues hay que encontrar un caballo blanco, chat, para utilizarlo, ¿ok? Para llevárnoslo. Señores aldeanitos, díganme si por aquí... ¡Uy, una waystone! Podemos regresar con esta waystone.
Luego de eso, continué explorando la aldea y revisando cada casa en busca de cosas útiles. Encontré algunos libros encantados en algunos cofres y por suerte entre ellos había uno con filo 4. Continué revisando y pude encontrar varias cosas muy importantes hasta que llegué a una especie de cultivos de uva. Tomé algunas, aunque de momento no nos servirán. En otra casa pude encontrar bastante trigo y luego en otra estructura pude encontrar una especie de biblioteca. Lo bueno es que aquí hay mesas de encantamientos. Solo que para tomarlas necesitaremos 12 puntos de habilidad en la magia, así que tendremos que conseguir más experiencia. Al día siguiente encontré una zona con mucha comida y madera. Piqué el carbón que se encontraba por ahí y aprovechando que había un caballo cerca, traté de domarlo para poder comenzar a viajar con él y así poder avanzar un poco más rápido. Le puse su armadura y silla de montar y ahora sí podíamos continuar explorando, solo que un poco más rápido. ¿Qué es eso? Ok, algo se ve por ahí, ¿qué es eso? No sé qué sea. Es muy lento, pero vale, me voy. Quiero evitar problemas, ¿eh? Necesito encontrar un lugar que no sea puras montañas, chat. Otra mina, vale, vamos para allá. Vamos hacia la mina, señores, vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Voy a revisar si de pura casualidad hay algo aquí. No, parece que no. Vámonos entonces ahora sí a la mina. No. Uy, ahí veo algo, ahorita vamos para allá. Vale, vamos a bajar, ahí está otro cofre, muy bien. Bueno, afortunadamente aquí tenemos un poquito. Uf, ok, esto es malo porque no tengo mi hacha de combate. Pero bueno, igual creo que no me hace mucho daño. Muere. Perfecto, nada como tener el escudo, nada como tener el escudo. Bien, me voy a llevar este hierro, por acá igual hay un poquito más de hierro. Y ya con esto creo que puedo hacer mi hacha de combate. Sí, ya me alcanza, ya debe de alcanzarme. Ahora sí, utilizamos la ganzúa, vamos a abrir esto. Uy, este cofre se ve bueno. No pude. Por aquí hay un poquito más de hierro. Tenemos más etiquetas y tenemos vendas. Un poco de carbón, sirve que subimos un poquito más de nivel. Bueno, con esto ya podemos hacer el hacha de combate. Vamos a ver si lo podemos usar. Dice que hasta el nivel 8. Para llegar a nivel 8, sí vamos a necesitar un poquito más de experiencia. Vale, me voy a esperar. Bueno, tengo más hierro. Bien, creo que con esto puedo hacer muchísimas más ganzúas. Y ahora este, perfecto, acabamos de abrir este cofre. Vamos a ver, ojalá que tenga algo bueno. Era un candado un poco más fuerte. Bueno, tenemos manzana de oro, está bien. No es como que lo mejor de lo mejor. No había diamantes, pero bueno, me sirve. Y bueno, ya con todo lo que encontramos, salimos de la mina y fuimos a picar un poco de carbón por el resto del día para sumar puntos de habilidad al ataque y con eso poder usar el hacha de combate de hierro. Pero miren, vamos a aprovechar, chat, y vamos a llevarnos un poquito más de carbón, ¿ok? Ah, de hecho, alcancé a llegar a nivel 8. Vamos a ver, ya con esos 8 niveles puedo subir hacia el siguiente nivel y ahora sí puedo utilizar el hacha de combate. ¡Perfecto! ¡Muy bien, señores! Ahora sí podemos usar el hacha de combate de hierro. Bueno, ahora por fin ya podíamos utilizar un arma realmente fuerte, así que lo único que teníamos que hacer era encontrar una dungeon para poder explorarla. Por suerte, estábamos cerca de una, así que entramos para revisar. De paso, fui picando el carbón que iba encontrando, aunque al final me di cuenta de que era como las que estaban por donde había minado hace unos días, así que mejor me fui de ahí y continué buscando durante el resto del día, hasta que más tarde pude ver a un dragón a lo lejos. Cuidado, hacia allá no voy, hacia allá no voy. No, allá hay un dragón. No, mejor no. Vámonos, va. La aurora. ¡Ay, otro dragón! Hay demasiados dragones por aquí. Debo de tener cuidado, señores. Debo de tener cuidado hacia dónde voy porque hay un dragón hacia allá, hay otro dragón acá y se escucha el aleteo de un hipogrifo. A ver, vamos a pasar al día siguiente. ¡Quieto! ¡Ven, amigo! ¡Ven! ¡Maté a la muerte, bien! ¡Así se hace, señores! ¡Maté a la muerte! Para el día siguiente, continué explorando la zona y continué picando todo el carbón que encontraba en mi camino, pues gracias a él conseguía mucha experiencia. Aunque claro, corría el riesgo de que salieran esas criaturas. ¡Cuidado! ¡Déjame en paz! No debo de dejar que se ponga arriba porque me puede matar de un golpe en la cabeza. ¡Muere! Los golpes a la cabeza son importantes, así que debo de tener mucho cuidado. Ahí veo algo. Vamos a ver si podemos subir habilidades. El de magia, definitivamente tengo que subir las habilidades de magia para poder llevarme la mesa de encantamientos. Pero sigo insistiendo en que la defensa es necesario subirla primero. Las dos, defensa, minería. Bueno, estas tres, defensa, minería y magia. Así que vamos a incrementar minería. Y ahí vamos de poco a poquito. Ahora sí, por aquí alcanzo a ver algo. Parece que nada más es un árbol. A ver, me voy a acercar un poquito más. Un portal dimensional. ¿Creen que podamos ir al Nether? Hay algo ahí. Puede ser una dungeon. Debo de llegar hasta allá, ¿ok? No hay nada más. Deséenme suerte. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay!
Debo de tener cuidado al hacer esas cosas. Así que después de eso, fui directamente hacia donde se encontraba el portal, pero no había nada por aquí. Así que continuamos explorando y picando el carbón que nos íbamos encontrando. Hasta que para el día 23, pude encontrar lo que podría ser el nido de un dragón eléctrico. Si me acerco a su nido y trato de robarle su tesoro, será lo más valiente que he hecho, ¿eh? Sí, debe de estar por aquí su nido. Ok, el dragón no se va, chat. No se va. Estoy esperando a ver si se va, pero no. Ni siquiera mata animales. Pero sí, en efecto, ahí hay fuego. De momento igual no puedo competir contra el dragón. Será cosa de esperar a que tenga diamante o algo. Bueno, de momento lo mejor será permanecer alejados del dragón. Pues aunque encontrara una manera fácil de acabar con él, aún puede matarme de un solo golpe. Así que habrá que planear mejor cómo acabarlo en un futuro. Así que bueno, por el momento regresé a donde había visto la estatua hace algunos días. Pero solo era un Moai. Y no tenía ningún tesoro adentro. Por lo que ya me iba a ir. Pero en ese momento se acercaron unos elementales de viento. Zephyr. Ok, se llama Zephyr. Ay, no puede ser, me va a matar. Vale, perfecto, está justamente aquí afuera, puedo matarlo. Bien, 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 bien. No es tan difícil, muere. Me dio algo, un elemento proyectil. Son varios, A ver, Dano, pero apúntale bien. Cuidado, cuidado. ¡Muere! ¡Muere! Menos mal tengo flechas, si no, se me haría complicadísimo matar a estos. ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! Tus acciones destructivas sobre los elementales han traído energía. No alcancé a leer qué decía. Pero de matar tantos elementales creo que va a venir algo más peligroso. Bueno, vámonos. Vámonos antes de que venga algo más poderoso. Mira, ya había uno. No, ya no debo de matar a los elementales, señores. Ya no debo de matar a los elementales. O si no, van a traer grandes consecuencias. Por lo que dicho esto, no tuve más opción que continuar con mi camino. Solo que como ya no me quedaba mucho espacio en mi inventario, decidí regresar a la aldea para buscar la Waystone y así regresar a mi casa a dejar todo lo que había conseguido en mi viaje. Y así durante el resto de la noche me puse a acomodar todo en los cofres. Al día siguiente fui a la aldea a cosechar los cultivos que ya habían crecido y después fui a eliminar algunos animales para conseguir un poco de experiencia. Aunque no me esperaba que de los mobs hostiles también pudiera aparecer la muerte. Aunque bueno, igual la terminamos eliminando. Muy bien, señores, acabamos de conseguir un poco de experiencia. Ahora sí, tendríamos que regresar con mi caballo. Pero antes de hacerlo, vamos a ver el tema de la experiencia, ¿ok? Miren, tenemos defensa 10, magia 9 y minería 9. Todo lo demás está muy bien, pero yo creo que estos son los más importantes ahorita de momento, ¿ok? Igual building tampoco estaría mal, ¿eh? ¿Qué es lo más rápido que tenemos para hacer ahorita en este preciso momento? Sé que esto es importante y esto es importante. Pero si lo vamos nivelando todo al mismo tiempo, puede salirnos algo mejor, ¿eh? Y bueno, dicho esto, ya estaba por regresar y continuar explorando, pero me dio curiosidad ver si ya podía revisar los bounties. Por suerte, dentro había uno que podía cumplir, así que regresé, tomé el hierro y los libros que tenía y fui a completar el encargo. Con esto, pude conseguir muchas cosas muy interesantes. Realmente, valdrá la pena seguir haciendo encargos más adelante. Luego conseguí un poco de madera y crafté unos cofres para poner ahí el exceso de cosas que acababa de conseguir. Ya me iba a ir, pero quise aprovechar para cosechar algunos cultivos y conseguir experiencia cuando de pronto... Ok, what? Veneno, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Adiós, ya me fui. Ok, eso estuvo muy feo, eso estuvo demasiado feo. Por poco y no la cuento, menos mal estaba esa cosa ahí. Ahora el problema es que creo que al regresar va a seguir esperándome eso ahí. Yo creo que se despawnea, Bueno, por lo menos seguimos con vida. Ya simplemente recuperamos algunos libros y me fui a buscar a mi caballo para continuar viajando. Y así durante los siguientes días continué con mi viaje de exploración, buscando entre estructuras, picando todo el carbón que había a nuestro paso y eliminando dinosaurios que encontrábamos en nuestro camino para ir consiguiendo experiencia y así continuar por los siguientes dos días hasta que pude llegar a otra aldea. Por suerte, aquí también había una Waystone, así que al menos podríamos regresar a la casa de forma rápida. El único problema era que cerca de aquí había un dragón, así que deberemos de tener mucho cuidado. Bueno, por el momento lo importante será revisar las casas de la aldea para ver si podemos encontrar algo útil. Después de un rato nos encontramos con un candado eléctrico y vaya que su sonido duele. ¡Auch!
La verdad es que sí es bastante peligroso, por lo menos tuve suerte de que se me acabaran las ganzúas. Y bueno, luego de un par de fallos más, pudimos abrir el cofre que tenía el increíble tesoro de 2 arcos y una chuleta. Yo lo sabía, me lo esperaba, ya me lo esperaba, lo veía venir clarito. Ok, creo que lana igual me servirá a seguirme llevando más y más, ¿ok? Bueno, después de esa gran decepción, no me quedaba de otra que continuar explorando la aldea y buscando entre sus cofres. Por suerte, pude encontrar un poco de hierro y también había una herrería en la aldea. Así pude conseguir algunas cosas de hierro y manzanas. Intenté llevarme el yunque, pero aún me faltaban puntos de habilidad, por lo que tuve que continuar con mi camino y más adelante pude encontrar algo que me asustó bastante. ¡Ay! ¡Es Afrit! Leí que decía Afrit. ¿Lo maté? Ok. ¿Lo maté? Vale, es el elemento de fuego. Debo de tener cuidado. Vámonos. Bueno, luego de eso conseguí un poco más de experiencia y subí los puntos de habilidad de construcción, pues eran necesarios para picar el yunque. Después continué revisando toda la aldea y tratando de conseguir la mayor cantidad de experiencia posible. De paso tomé toda la lana que había, pues será necesaria para después hacer vendas. Así continué revisando la aldea y consiguiendo experiencia por un día más, hasta que al final de la noche del día 28 volví a subir algunos puntos de habilidad, aunque bueno, aún faltaba un poco más para poder llevarnos el yunque. Ya que habíamos terminado de investigar la aldea, había llegado el momento de volver a salir a explorar. El objetivo seguía siendo el mismo, buscar una dungeon para conseguir tesoros y subir experiencia, hasta que luego de varios días buscando, por fin habíamos logrado encontrar una. Debería de ser exactamente como esa, pero mucho más grande. Ok, el lugar en donde estoy está muy caliente, a ver si me enfrío un poco con el agua. ¿Y mi caballo? ¿A dónde crees que vas, compadre? No te vayas. A ver, vamos a dejarlo ahí. Ah, otra de esas cosas. Vamos a acabar con él antes de que venga a perseguirnos. Vale, pues entonces vamos a tener que ir a la dungeon, chat. Lo único que me queda es esperar que haya algo bueno por ahí. Me voy a tratar de enfriar un poco. A ver, chat, ¿cómo le hacemos? Tenemos que llegar rápido, destruir los spawners y que no se me acumulen esas cosas, ¿ok? What? Algo me atrajo, no sé qué fue. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero algo me atrajo. Vale, bien, rompemos el spawner. A ver, aquí tenemos un poco de experiencia. Perfecto, justamente esto era lo que yo buscaba. ¿Qué fue lo que me atrajo? Si les doy en la cabeza, también los mato. ¡Ah! Ok. Ok. ¡Wow! ¡Es del otro lado! Algo me está atrayendo, no sé qué es. No sé qué es, pero algo me está atrayendo, ¿eh? Ok, vamos a buscar un poco de agua. Tomamos un poquitillo de agua. Estoy demasiado mal. Ah, mira, ninfa. Pero cuánto daño me hicieron. Y sigo diciendo, chat, algo me jaló. Así que tengo que tener cuidado con esa cosa. No sé qué fue lo que me jaló, pero algo me jaló. Ok, desde aquí alcanzo a romper el spawner. Bien, lo rompemos. Oh, 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 oh. ¡Muere! También el esqueleto. Debería de funcionar el golpe a la cabeza, ¿eh? ¡Au! ¡Qué miedo dan los esqueletos, chat! Un golpe a la cabeza y te pueden matar. Oye, ahí hay otra mochila. Podemos cambiar esta mochila, ¿eh? Ahora sí, ¿qué hay aquí? Mira, tenemos un montón de madera. Ah, qué mal que no me la puedo llevar. Sí, así como está, no me la puedo llevar. ¡Ay, no puedes ir! No, este también tiene cofres, cuidado. También tiene candado, mejor dicho. Ok, ok, ok. Vale. ¡Oh, oh, 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 oh! Zombito, con un disco de música. Sí, los zombitos son el problema, chat. ¡Muere, zombito! ¿What the fuck? ¿Quién me pegó? ¡Hay un dragón por ahí! ¡Corre, corre, 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 corre! Porque si no me muero, corre porque si no me muero. Vámonos. Ok, con cuidado, con cuidado. Vamos, zombito, muere. Bueno, logré conseguir bastante experiencia, eso es bueno. Yo creo que con esta dungeon voy a conseguir toda la experiencia que necesito. Ahora, el único problema es el calor, ¡Muere! 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 Debo de buscar una ninfa porque en efecto no me he curado. Bueno, la verdad es que apenas iba el primer piso y ya desde aquí sabíamos que sería mucho más complicado. Así que me curé un poco, me hice una pechera de hierro y volvimos a entrar utilizando esta vez el arco para acabar con los zombies que se iban acumulando. Mira, el dragón se queda ahí, no parece que venga hacia acá. ¿Vamos? Bien. Ahora, lo primero que deberemos de hacer será esto. ¡Pum! Ahí está. Los encerramos ahí. Ya con eso ya no pueden llegar acá a la parte de arriba, ¿ok? Ahora, los arqueros. El problema con los arqueros. Tendríamos que tirarlos. Y está demasiado abajo el spawner. ¿Podría bajar por aquí, ok? Vale, podría bajar por aquí. Aquí solo hay un spawner. Ok, cuidado. Lo tiramos. Ahí está, perfecto. Se cayó. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Rayos! Me dio en la cabeza. A ver, ¿qué es esto?
Eso también es como un curita, ¿no? Sí, creo que sí, eso también es como un curita. Ok, ese como que brillaba, ¿no? ¡Wow! Es un esqueleto raro. Cuidado, cuidado. ¿Podré bajar? ¡Muere! Ok, eso estuvo muy feo. Voy a cerrar todo esto para que no me puedan ver. Vale, ya los cofres van a ser hasta el último. A ver, curita. Lo único malo es que ya no tengo más... No tengo nada, ¿eh? A ver, tengo lana. Ni modo, voy a tener que hacer vendas. No quería gastar, pero tengo que hacerlo. Hilo, creo que tenía hilo abajo. Pero si no, puedo hacer hilo de aquí. Lo ponemos aquí así. Y ahí está. Hacemos un montón de vendas. ¡Wow! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa, chat? No me la puedo creer. ¿Qué es eso? Ay, está muy feo, está muy feo, está muy feo, señores. Está muy feo. Hay que tener cuidado, señores. Hay que tener cuidado porque, híjole, ¿lo puedo atacar de lejos? No, pero si lo ataco y se viene con todo. Vamos a intentarlo, ¿ok? Un poquito más abajo. Ahí le di. No me ha visto. Vale, 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 vale. Podemos destruirlo. Rayos, es que se alcanzó a alejar. Tiene mucha resistencia. Tiene demasiada, demasiada resistencia. Esa pareciera que le rebotó, ¿eh? No, ya está muy lejos. Oh, ahí lo alcanzo, ahí lo alcanzo. ¿Será que podremos contra él? ¿Y será que el dragón hará algo similar? Mira, el dragón sigue ahí. Tal vez podríamos acabar contra ese dragón así. No, el dragón ya se fue. Ok, se está moviendo, se está moviendo. Cuidado, cuidado, creo que me vio, creo que me vio. Ok, 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 no viene para acá, viene para acá, Bueno, parece que se va, ¿ok? Vale, pues, vámonos. Vamos, ahora sí. Veo algo ahí, es una araña. ¡Ay, demonios! ¿Por qué? Me causó ceguera. A ver, ¿qué tanto daño en el pie? Vamos, muere. Muere, ¿con eso lo mato? Lo tiré, ¿no? Lo tiré. ¡Ay, Dios mío! Ok, eso está muy feo. Hay demasiados esqueletos. ¿Y esta araña? Wow, es una araña bastante complicada de eliminar. Ok. Creo que se estaba peleando contra la araña, ¿eh? Me curo un poco. Bueno, no le queda mucho de vida. Bueno, le queda la mitad de vida. Y se hace invisible. ¿Lo maté? Lo maté. ¡Ay, hay otro que es más complicado! Definitivamente es más fácil hacerlo de abajo hacia arriba, pero no puedo porque hasta abajo está el jefe final. Ok, viene hacia acá una araña. ¡Ay, Dios mío! Eso fue de que la maté. Perfecto, perfecto. Una bola de energía, vamos a utilizarla. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer. Sí, maté a la araña. Bueno, verdaderamente no hace mucho daño. Escucho algo, no sé qué sea. El spawner sigue sacando mobs. Vale, nueva estrategia porque si no me voy a acabar mis flechas. Wow, cuidado. Nueva estrategia porque si no me voy a acabar mis flechas y no voy a lograrlo, ¿ok? Primero que nada, se me tiene que quitar el veneno. Corre, 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 corre. Cúrate, 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 cúrate la cabeza, cúrate la cabeza. Vale, muy bien, chat. Ahora, vamos a tapar aquí y vamos a empezar a bajar, pero por este lado. Me voy a tardar... pues yo creo que igual, ¿eh? A lo mejor y no me tardo más. Pero a ver si con esto puedo acercarme un poquito más. Y al menos así no me alcanzarán a ver los esqueletos, ¿ok? Perfecto, ahí no me ve. Ahí no me ve y ya estoy rompiendo el spawner. Bien, creo que esta es la mejor opción. ¡Wow! ¡Son demasiados! Bueno, en vista de que prácticamente utilizamos 2 días enteros para apenas avanzar un piso, quise cambiar mi estrategia y tratar de hacerla más segura, al mismo tiempo que intentaba hacerlo más rápido, pues lo mejor sería acabar con los spawners y una vez haciéndolo, revisar todos los cofres. Además, la ventaja era que al romper los spawners podía conseguir experiencia y así podía aprovechar para ir subiendo algunos puntos de habilidad. Aunque esta forma era muy eficiente, tampoco estaba exenta de fallos, pues habrá spawners que estén un poco más alejados de la pared y se me complicará romperlos, además de que esto mismo provoca un espacio por donde me pueden ver los mobs y definitivamente los esqueletos son los que más problemas causan, pues un disparo a la cabeza podría ser letal. Aunque bueno, después me di cuenta de que el peor enemigo era la araña de cueva, pues el veneno es aún más mortal ya que este puede llegar a la cabeza después de un tiempo. Definitivamente no podría soportar 2 golpes de araña. Y bueno, por fin luego de varios días, bajando y rompiendo los spawners, había logrado llegar hasta el último piso, el piso del jefe final. Antes de acabar con él, necesito ir por el botín. Ya lo único que necesito sería ir poniendo antorchas en cada nivel al que voy. Y ya con eso, pero prácticamente ya está, señores. Ya toda la dungeon está revisada casi por completo. Vamos ahora ya nada más por los tesoros. Y así ya solamente me faltaba revisar los cofres. Aunque no fue fácil, pues algunos zombies que se habían spawneado en los pisos de abajo lograron subir hasta arriba y tuve que acabar con todos ellos. Menos mal no pueden quitar bloques. Ahora solo sería
necesario prepararnos un poco y vaciar nuestro inventario. De paso, aproveché el tiempo que quedaba del día y subí algunos puntos de habilidad. Para el día siguiente, regresé a la dungeon, derroté a algunos mobs que aún quedaban y revisé toda la torre, eliminando a los mobs que seguían por aquí e iluminé bien la zona. Ese era el último. Me dio un casco. ¿Será que lo puedo usar? Protección 2. Pues sí, lo puedo usar, miren. Perfecto. Ya teniendo protección, señores, igual ya no me preocupo tanto. Creo que ya llegué a la habitación del jefe. Sí, es la habitación del jefe. Estoy muy cerca. Vámonos. No vayas a activarte. Creo que desde aquí puedo tomar... Uy, son demasiadas cosas. No esperaba que fueran tantas. Voy a dejar aquí esto. Me voy a llevar solamente lo que sea importante. Advanced looting. Bueno, advanced looting. Igual el looting no me sirve para nada. Esto sí me sirve. Vale, y es todo. Como un caja. Ok, manzana de oro. Y así continué por el resto del día revisando los cofres y tomando todo lo que me serviría en un futuro. Bueno, afortunadamente logramos conseguir un mapa, así que viajar a partir de ahora será mucho más fácil. También logramos encontrar un cinturón de herramientas con el cual tendremos más espacio en el inventario. Pero lo verdaderamente importante lo encontramos más adelante. Tenemos un corazón, ganamos un corazón. Así que adivinen qué es lo que está a punto de suceder. Tenemos un corazón adicional. Buenísima, buenísima, señores, buenísima. Y tenemos un corazón para la cabeza, ¿ok? ¿Qué es lo más importante? La cabeza. Todo iba bien hasta que de repente algo que no creí que pudiera llegar a pasar sucedió. ¡Ay, Dios mío! Aquí existen las lunas de sangre. No podremos regresar a la casa y no sé cómo usar el cinturón. Vale. No se preocupen, no se preocupen. Podemos hacerle frente, ¿eh? De todos modos, imagínense que esto ahorita mismo es una especie de búnker gigantesco. Así que dentro de lo que cabe, supongo que... ¿Qué era eso? Olviden lo que les acabo de decir. Estamos bien muertos. Muy bien, señores. Pues bueno, toca luna de sangre. Yo necesito todavía acomodar algunas cosas, ¿vale? Todavía me falta hacerme otra hacha de combate, seguramente. De ahí en más, todo lo demás ya lo tengo. No sé qué tan fuerte será el jefe final. Combatirlo en luna de sangre, no sé qué tan buena idea sea. Y por fin, una vez pasando la luna de sangre, era momento de intentar hacerle frente al jefe de la dungeon. Ahí está. Está justamente aquí debajo. Ahora, ¿dónde será el lugar más seguro para empezar a atacarlo? Desde arriba, ¿no? Desde arriba podemos asegurar que lo matamos. Vamos. El único problema sería que destruya el cofre de abajo. Bueno, no pasa nada. Lo importante es, ahorita que no tenemos armadura de diamante, ni siquiera tenemos encantamientos, no soportamos ningún golpe, debemos de tener muchísimo cuidado, ¿ok? Así que yo creo que lo ideal sería atacarlo desde arriba. ¿Cuántas flechas tengo? Me quedan poquitas, ¿eh? Me quedan 38. No sé si con eso sea suficiente. Vamos a ver. Ahí está, mira. Bien, explota, ¿ok? Ok, está haciendo explosión. Está explotando todo. Trata de dispararme, ok. No me queda mucho tiempo antes de que llegue hasta acá la explosión. Vamos, me va a tirar. Ok, cuidado. Ahora me vengo para acá. Tenemos un poquito más de oportunidad. Wow, me alcanzó a pegar. A ver, aquí ya lo alcanzo a ver. Vamos. ¡Le pego! Bien, tenemos un poquito más de oportunidades desde acá, ¿ok? No sé cuánta vida tenga, pero debo de eliminarlo antes de que llegue hasta acá. ¡Corre! ¡Eso estuvo muy feo! ¿Necesito curarme algo? No, nada. Vamos. Ahí está. Bien, le volví a pegar. Se me acabaron las flechas. Esto es muy malo. Esto es algo demasiado malo, ¿eh? No tengo pedernal, no tengo nada. Bueno, va a ser algo más complicado de lo que yo pensaba. No, creo que ya se durmió. Apenas iba a ir a golpearlo, pero creo que ya se durmió. No, sí se recuperó. No, 200 de vida. Sigue con los 200 de vida. Ok, a ver, ahora sí. Necesitamos una de dos. O hacer más flechas o regresar a la casa y tratar de encantarnos. No sé, a ver, ¿cuánto, hasta qué nivel de experiencia llego? Miren, ya tengo los 12 de magia, lo cual es buenísimo. Puedo conseguir filo, eso también es un hecho, ¿verdad? Podemos conseguir filo. Pero ¿qué otra cosa necesitaríamos? Creo que es todo lo que necesitamos, ¿eh? Si acaso building, porque no sé si los puedo poner. Yo creo que sí, ponemos building. De momento, vamos a dejar de lado el jefe final. Todavía me falta un cofre, me voy a llevar mis cosas. Voy a guardar lo que no necesito aquí, ¿vale? Lo que sea menos importante. Vamos a dejar algunas cosas, vamos a prepararnos mejor y vamos a regresar para poder acabar con ese jefe. Al menos sería bueno que nuestra armadura tuviera protección o algo así por el estilo, ¿vale? Por lo que dicho lo anterior, fui por mi caballo y caminé hacia la aldea más cercana para llegar a mi casa y de ahí continuar consiguiendo un poco más de experiencia gracias a los cultivos. Muy bien, señores, para poder encantar nuestra armadura e ir a pelear contra el jefe final,
final necesitamos seguir subiendo de nivel. La forma más fácil sería con los cultivos, ¿ok? Pero el problema es que para utilizar polvo de hueso necesito más nivel. Así que bueno, voy a tratar de conseguir más nivel. Voy a subir el tema de la mesa de encantamientos y todo eso para poder empezar a usarla. Y ya después, pues vemos si nos sobra un poco de nivel y hacemos esto, ¿no? Para hacer crecer los cultivos. Por lo que dicho lo anterior, ahora nos enfocaremos en conseguir la máxima cantidad de experiencia posible. Y lo mejor sería ir a la mina, ya que picar carbón es lo más fácil que hay, además de que suelta mucha experiencia. Claro que también está el problema de que los elementales se enojan y aparecen frente a nosotros. De hecho, creo que siempre me asustó cuando pasa. Aún así, la experiencia que me dan también es muy buena. Y así continué consiguiendo experiencia durante los siguientes días hasta que de repente... ¿What? ¡Déjame en paz! ¿What? ¡Ay! No entiendo, ¿qué pasó? Eso estuvo feo, es una araña horrible. Tengo que comer algo, escucho ruidos muy extraños. ¡Viene algo para acá! ¿Qué es eso? ¡What! ¡Están apareciendo cosas muy raras aquí! ¡Muere! 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 Nube de veneno, chat, rápido. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Hay que curarme la cabeza. ¡Wow! ¡Qué horrible! De no ser porque conseguimos un corazón más, me hubiera muerto. Solamente me quedaba un corazón en la cabeza. Y recuerden que al principio eran solo tres. Me hubiera muerto, pude haber muerto. ¡Wow! Es increíble, ¿eh? Es increíble. Bueno, pues seguimos, seguimos, seguimos. Y bueno, ya que lo peor había pasado, continuamos picando carbón y todo lo que hubiera en la mina y nos diera experiencia por el resto del día. Hasta que simplemente se nos rompió el pico. Por lo que tuve que regresar. Tomé un poco de hierro y conseguí algunos palitos para hacer un hacha de combate y otro pico de hierro. Así que bueno, señores, tenemos 22 niveles de experiencia. Vamos a ver ahora en los puntos de habilidad. Vamos a tratar de subir los puntos de habilidad de construcción para poder quitar el yunque, que era lo que nos faltaba. Ya tenemos 12 de aquí. Ahora podríamos utilizar el farming o podríamos utilizar el gathering. Si usamos el farming, es seguro que no llegamos al 12avo. Así que me voy a ir por ataque. Necesitamos un poquito más de experiencia para poder subir esto a 12 y ya después todo lo demás a 12. Tendremos que formar experiencia. Pero bueno, primero lo primero, ¿no? Ya podemos ir por el yunque. Ya podemos tomar la mesa de encantamientos. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ir a buscarlos. Y pues nos los vamos a traer para acá. Y así rápidamente fui hacia la otra aldea y tomé el yunque. Luego fui hacia la biblioteca y piqué la mesa de encantamientos. Y gracias a alguien del chat, supe que en una de las bibliotecas había un botón escondido que al activarse desbloqueaba un cofre secreto. Este cofre tenía cosas interesantes adentro, aunque los encantamientos no eran muy buenos, así que de momento no me servían. Muy bien, amigos, ya tenemos todo lo que necesitábamos. Bueno, entre comillas todo, porque aún ocupamos algo de experiencia, pero bueno, podemos ir de momento poniendo la mesa de encantamientos, las librerías, y vamos a ver qué tipo de encantamientos podemos conseguir, ¿ok? Por lo que dicho esto, rápidamente coloqué la mesa de encantamientos y puse las librerías en sus lugares correspondientes. Ya solo nos tendríamos que preocupar por el lápiz lázuli, pero qué equivocado estaba. El evento de descenso de los Cinders ha comenzado. ¿Qué acaba de pasar? Chat, no sé qué acaba de pasar. ¿Será eso? ¿Descubriste a Cinder? ¿Es eso? ¡Ay, no tengo! Espérenme, 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 espérenme. Ok. Esos son los Cinders. No tengo flechas. Hasta encantar puede ser malo. No, qué mal, qué mal, ¿eh? Ok, necesito encontrar un poco de grava. Mucha grava. Ahora lo que necesitaba era conseguir un poco de pedernal para hacer flechas. Por suerte, el evento duró muy poco y me dio tiempo para poder conseguir el pedernal, subir puntos de habilidad e incluso ir por algunos palitos. También tomar una tacita de café. Aunque para cuando ya había hecho las flechas, los Cinders ya se habían ido. ¡Ya se fueron, chat! ¡No! Intenté conseguir palitos y me tardé mucho. Bueno, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Vale, pues vamos a ver qué me pide. Bless Edge, Vampiris y Filo 1. ¿Qué es lo que necesito? Conseguir un poquito más de experiencia, señores. Así que yo creo que vamos a tratar de hacer el portal. Sé que va a ser muy complicado. Vamos a tratar de ir por cuarzo. Vamos a ver si esa forma es la más rápida y la más fácil para poder conseguir experiencia más rápido. Así que vamos a hacer el portal de una vez. 3, 4, aquí también. 4, muy bien. Y ponemos el portal. Vamos entonces a prender el portal. Me curo un poco. Vale, vamos a inspeccionar primero. Vamos a ver qué hay del otro lado.
Bien, no estoy en un lugar malo como tal, pero podría estar muy oscuro. La ventaja, verruga del Nether. Justo lo que necesitaba, señores, justo lo que necesitaba. Ahora ya lo único que me faltaría sería acabar con un Blaze y conseguir vara de Blaze. Es lo único que me faltaría. Vale, me voy a llevar las verrugas. Y me dan experiencia por quitarlas. A ver, ahora el tema del cuarzo, no sé qué cosas podrían aparecer. Pero bueno, subir hasta el nivel 8. ¡Wow! ¡Wow! No, 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 no usa el escudo. No puedo poner el escudo. No puedo usar el escudo, ¿por qué? No tengo idea, pero no pude usar el escudo. Bueno, conseguí 6 niveles muy fáciles, muy rápido. A ver, vamos a comer. Supongo que ahora será cosa de buscar una dungeon que genere Blaze para poder conseguir la vara de Blaze, supongo. Bueno, por el momento creo que podríamos ir consiguiendo algunos cultivos. Bien, perfecto. Y así podemos conseguir experiencia. 11 niveles de experiencia. Vamos a subir a Gatherine a 8 y ya en la siguiente subimos el ataque, ¿ok? Así que bueno, señores, vamos a tener que volver a ir a la mina, conseguir más experiencia todavía, tratar de minar un montón de carbón y ya está. A no ser que queramos ir a tratar de pelear contra esa cosa. Muy bien, chat, a ver, vamos a intentarlo, ¿ok? Ok. Podría empezar a pegarle, ocultarme. Vale, muy bien. Perfecto, así me pongo detrás del portal y lo derroto. Sale la muerte. Ok, esto es malo. Vale, muere. Se murió. Me dio un golpe directo a la cabeza. Me voy. Sí me pegó en la cabeza. A ver, ninfa, por aquí estaba una ninfa. ¿Dónde están? Pues sí, podríamos conseguir experiencia sin necesidad de ir a las minas. Espero que no pase nada malo. Ok, me voy. Mejor nos vamos a minar. Por lo que estaba decidido, iríamos a las minas para tratar de picar carbón y conseguir la mayor cantidad de experiencia posible. Aunque la verdad es que de fácil no tiene nada, pues los peligros de las minas pueden llegar a ser lo mismo o más peligrosos que ir al Nether. Aunque tienen una gran ventaja, y es que aquí se pueden encontrar estos ores de cristal, los cuales una vez juntando 9 puedes hacer un corazón como el que conseguimos en la dungeon, por lo cual valía mucho la pena continuar minando y recoger todo lo que pudiéramos, consiguiendo también experiencia. Aunque al final lo que más me sorprendió fue la cantidad de cristales que pude conseguir. Y así, después de bastante tiempo en la mina, ya era el momento de regresar, pues se me acabaron todas las vendas y al no poder curarme corría un gran peligro. Muy bien, señores, tuvimos que regresarnos de rápido porque ya estábamos a nada, ¿eh? Miren nada más mis corazones, miren nada más la comida. Bueno, la comida sí podemos comer, pero en cuanto a los corazones, está muy feo. Y ya no teníamos vendas, así que tuve que regresarme para tratar de curarnos. Miren, aquí tenemos muchísima lana y muchísimos hilos para poder hacernos una venda. O bueno, algunas vendas, ¿ok? Luego de curarme por completo, revisé en mis cofres y junté todos los cristales que tenía. Tenía en total 18, por lo que al ponerlos en la mesa de crafteo, podía craftear un total de 2 corazones adicionales. ¡Tenemos un corazón adicional! Y nos comemos ahora el segundo. Y tenemos otro corazón. 3 corazones adicionales. Creo que me... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Ok. Una araña muy fea. ¡Ay! Me envenenó muy feo. A ver, vámonos con una ninfa. Aquí está, perfecto. Ya para no gastar en vendas. Bien, perfecto. Ya sí, ya no gastamos en vendas. Después de eso, coseché los cultivos que ya estaban listos. Retiré el hierro del horno y me puse a craftear más hornos para después usarlos y así ir consiguiendo experiencia. Al día siguiente, conseguí un poco de madera de los troncos para poder conseguir bastantes palos. Retiré las cosas de los hornos y así pude conseguir 28 niveles en total. Y con los palos que había conseguido en la mañana, hice bastantes vallas para colocarlas cerca de aquí, ya que había conseguido bastantes huevos de pollo. Aquí sería nuestra nueva granja de pollos. Por suerte, había logrado acumular bastantes huevos para poder lanzarlos. Aunque, por mala o buena suerte, solo pude conseguir uno. Luego retiré más cosas de los hornos y limpié un poco la zona para poner el yunque. Debido a que no me faltaba mucho para llegar a los 30 niveles de experiencia, decidí ir al Nether para conseguirla un poco más rápido. ¡Ay, Dios mío! ¡Me están quemando! ¡Muere! 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 ¿Me pueden matar? Sí se me quema la cabeza, ¿eh? Sí podrían matarme. Debo de conseguir rápidamente la vara de Blaze, ¿eh? Es un hecho que tengo que conseguir vara de Blaze. ¿Qué es eso? Dice aquí, Cincinacita. ¿Y esto de acá qué es? ¡Ah! Pepita de oro. Bien, conseguí una pepita de oro. Y con eso, más experiencia. Vale. Acabo de conseguir esto para lanzar. Esto puede servirme. Buenísima. Eso me podría servir, ¿eh? Bien. Eso me podría servir, sin duda alguna. De momento, todo iba bien y ya simplemente me puse a picar todo el cuarzo que pude hasta llegar a 31 niveles de experiencia.
¡Cuidado! ¡Ah! ¡Eso estuvo feo! ¡Eso estuvo demasiado feo! ¡No me la puedo creer! ¡Apenas voy saliendo! Bueno, para empezar voy un poco quemado, así que... Ven. Vamos, ninfa. Ayúdame, cúrame. ¡Qué miedo! ¡No me asustes así, amigo! ¡Muere! Bueno, ya teníamos 32 niveles de experiencia, pero aún así era necesario hacer todo lo que nos pudiera servir para generar experiencia. Una de esas cosas era plantar verruga del Nether. Luego tomé un poco de tierra y después de eliminar a uno de esos diablos, comencé a arreglar el piso que estaba cerca de los cultivos. ¡Ah, es la araña! ¡Era la araña! Pensé que era algo más, pero solo era la araña. ¡Oh, la muerte! ¡Muere! ¿Por qué empezaron a salir tantos? ¡Está jugando! ¡Están jugando! ¡Las Wisp están jugando! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Ya se hizo de día y siguen jugando. Ah, se ve bien la verdad, se ve bien. Bueno, vamos a continuar con esto, ¿ok? Y bueno, ya habíamos arreglado todo el piso donde estarían los nuevos cultivos, por lo que simplemente terminé de colocar el agua en su lugar y dejé los espacios necesarios para colocar un poco más. Al final, con una azada, terminé de arar toda la nueva zona de cultivos. Tapé el agua usando losas de madera y terminé de sembrar las semillas de trigo. Pues bueno, señores, ahí la llevamos. Ya casi terminamos, acabamos de plantar un poco más de cultivos. La caña de azúcar yo creo que la vamos a pasar hasta un poquito más por allá. De momento vamos bien, pero quiero hacer el primer encantamiento. Vamos a ver si podemos conseguir algo bueno. Creo que el lápiz azul lo dejé en los cofres, así que bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Quiero ver, ojalá que me salga algo bueno. Tengo aquí la pechera de hierro. Vamos a hacerlo. Physical Protection y Advanced Storms. No sé si eso funciona, pero supongo que por el momento me va a funcionar. ¡Mis cultivos! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡Mis cultivos! ¿No me dio suficiente experiencia? No, sí, aquí está, miren. Estoy a nada. Poquito más para llegar al nivel 30. A ver, de pura casualidad, ¿en el arco qué puedo conseguir? Poder 4. Acá, esto. Esto me va a dar experiencia. Perfecto, bien. Poder 4 y multishot. Ok, tenemos multishot 2 y poder 4. Protección 2, miren. Me voy por protección 2, ¿ok? Caída de pluma 4. Buenísima, me la voy a llevar. No sé qué sea Heating, pero me lo voy a llevar. Vamos, dime que se puede algo bueno. Magic Protection. Es todo, ¿vale? Ahora ya solo nos faltaba prepararnos, por lo que por el resto de la noche me puse a conseguir madera. Aunque realmente no me esperaba lo que estaba a punto de suceder. ¡Ah! No sabía que también pasaba con los árboles, pero lo que sale es muy lento, ¿eh? Bueno, ya conseguí algo de madera. Y bueno, continuando con lo que estábamos haciendo el día pasado, continuamos preparándonos y ahora necesitábamos encontrar un poco de grava. Con esta grava trataríamos de conseguir la máxima cantidad de pedernal posible. Ya que no tenemos fortuna, conseguirla fue un poco más difícil de lo que pensé y esto me hizo perder casi todo el día. Pero ya una vez que conseguí bastante pedernal, comencé a conseguir palitos. Con todo esto, ya por fin podíamos craftear flechas, consiguiendo casi 3 stacks. Muy bien, y ahora sí, ya nada más sería cosa de tirar esa armadura y ponerme la nueva armadura, señores. Y ahora sí, estamos completamente preparados para ir a pelear contra ese jefe. Vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Bueno, aprovechando, de una vez nos vamos a hacer otra hacha de combate y vamos a ver si de pura casualidad podemos encantarla. Yo creo que cualquier cosa que nos salga es bueno. Lesser Sharpness 5, no sé qué sea, pero me lo voy a llevar. Debe de servir. Y ahora, antes de irnos, tenemos 18 niveles. Vamos de una vez a ver si podemos ir incrementando alguna habilidad. Pues podríamos incrementar el ataque a nivel 12 y Gathering lo podemos ir subiendo a nivel 10. Bueno, 9, nos quedamos en el 9. Vale, muy bien, señores, ya casi está todo listo. Vámonos ahora sí. Aunque antes de irnos, quise ir a la mina para tratar de conseguir un poco de lava. Esta será nuestro último recurso en caso de que algo salga mal. Y bueno, ahora sí era el momento de ir hacia la dungeon, aunque en el camino iba cosechando los cultivos para ir consiguiendo algo de experiencia. Por suerte, gracias a esto, pude darme cuenta de que el betabel puede ser importante, pues alguno que otro puede salir de esta manera con el efecto de regeneración. Luego subimos algunos puntos de experiencia del Gathering y con esto ya casi teníamos la mayoría de skills en nivel 12. Y bueno, ahora sí, ya había llegado el momento de ir a la dungeon para pelear contra su jefe final. ¡Wow! Tengo que acabar con esa cosa, ¿ok? ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Puedo disparar un montón de flechas!
Bien. Y me dieron algo. Un recurso lanzable. Ok, bueno, tengo muchísimos recursos lanzables, chat. Ahora sí, señores, ha llegado el momento. Ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ir a acabar contra ese jefe. Bueno, al poner esto, simplemente me aseguro de poder permanecer en un lugar, ¿ok? Simplemente es eso, para asegurarme de permanecer aquí. Espero que esto no me explote en la cabeza, ¿verdad? Bien, no me explotó. Vamos, vamos a lanzar muchas de estas. ¿Qué tanto daño le hago? Sí le hago daño. Bueno, primero que nada vamos a lanzar todas estas, ¿ok? Luego lanzamos estas. Luego lanzo esta. Así, perfecto. Completamente. No pasa nada, precisamente para eso son estas cosas. ¡Uy! Me lanzó algo, ¿eh? Ya se enojó, ya empezó a destruir. Muy bien, ahora sí, ya podemos ir haciéndole daño. Hasta acá arriba, no me... ¡Ya lo maté! Creo que ya lo maté, ¿eh? ¡Ya lo maté! ¡Sí! ¡Acabamos con el jefe final y ni siquiera supo quién lo golpeó! ¡Tenemos diamante! ¡Conseguimos diamante! Vamos a revisar en el cofre si tenemos más cosas. Tenemos las mejores cosas que jamás pudiéramos haber pedido, chat. Tenemos las mejores cosas, ¿eh? Más diamantes, 10 diamantes en total. Tenemos Ender Pearls. Tenemos un poco más de experiencia. Nos echamos la experiencia, perfectísimo. Polvo de Blaze hubiera sido, bueno, una vara de Blaze hubiera sido lo mejor, en serio. Tenemos por acá un poquito más de experiencia. Nos llevamos aquí el trigo. Lucky Horse Show. Es para el caballo. A ver, ¿y acá esto? Muy bien, tenemos el amuleto este. Amuleto de esmeralda. Escudo mágico más uno, más o menos. Es como un escudo de magia. Para que los golpes, los ataques mágicos, estas cosas que lanzan, no me dañen tanto. Pareciera, ¿eh? Pareciera que es eso. Y bueno, ya solo continué tomando las cosas de los cofres y abrí los que tenían candado. Excepto uno, que al parecer necesitaba algún tipo de ganzúa especial, pues con las que tenía no podía abrirlo. Ok, bueno, eso ya lo revisaremos hasta la siguiente parte, señores. De momento hemos podido encontrar cosas muy buenas, cosas muy interesantes. El dragón sigue por ahí acechando los cielos. Debo de tener mucho cuidado con él, pero bueno, ya tenemos parte de la armadura de diamante. Con estos alcanzamos a hacer el casco y las botitas, así que ya no me falta nada. De hecho, tengo toda la armadura de diamante completa. Yo creo que subimos a nivel 16 para poder utilizarla y ya es todo. De hecho, Gathering ya lo podemos subir a nivel 12. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que te haya gustado, te la hayas pasado muy bien. De verdad, muchas gracias de todo corazón por haber llegado hasta esta parte del video. En serio, muchas gracias. Si fue así, ya sabes, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque ya sabes que eso a mí me ayuda muchísimo. Muchas gracias de nuevo, otra vez, de todo corazón. Y pues nada, señores, sin más, yo me despido, Fiel Naru, y nos veremos hasta el próximo directo. Adiós, bye bye.